Señor, abre mis labios. Señor, cuán bueno y cuán suave es tu espíritu. Amen.
manantiales y cuanto se mueve en las aguas. Cantad un himno a Dios. Aleluya. Los apóstoles hablaban en otras lenguas la grandeza de Dios. Aleluya. Porque el Señor ama a su
El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión, el perdón de los pecados. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Y comenzaron a hablar. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Recibid el Espíritu Santo. Quedan perdonados los pecados. A quienes los perdonéis. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres del temor, arrancados de la mano de los enemigos. Y a ti, niño, te llamarán profeta de la delante del Señor a preparar sus caminos, a anunciar a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Oremos a Cristo el Señor, que ha congregado a su Iglesia por el Espíritu Santo, y digámosle con fe: renueva, Señor, la faz de la tierra. Renueva, Señor, la faz de la tierra. Señor Jesús, que exaltado en la cruz, hiciste que brotaran torrentes de agua viva de tu costado, envíanos fuente de vida. Renueva, Señor, la faz de la tierra. Tú que glorificado a la derecha de Dios, derramaste sobre tus discípulos el Espíritu Santo, envía este mismo Espíritu al mundo para que renueve la faz de la tierra. Renueva, Señor, la faz de la tierra. Tú que por el Espíritu Santo diste a los apóstoles el poder de perdonar los pecados y el poder de retenerlos, destruye el pecado del mundo. Renueva, Señor, la faz de la tierra. Tú que prometiste darnos el Espíritu Santo para que nos los enseñara todo y nos fuera recordando lo que nos habías dicho, envíanos este Espíritu para que ilumine nuestra fe. Renueva, Señor, la faz de la tierra. Tú que prometiste enviarnos el Espíritu de verdad para que diéramos testimonio de ti, envíanos este Espíritu para que nos haga tus testigos fieles. Renueva, Señor, la faz de la tierra. Dirijámonos ahora al Padre con las palabras que el Señor resucitado pone en nuestros labios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que por el misterio de Pentecostés santificas a tu Iglesia en todo pueblo y nación, derrama los dones del Espíritu Santo por toda la extensión de la tierra, y aquellas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica, continúa realizándolas ahora en los corazones de tus fieles. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos. Dios nuestro, que diste el Espíritu Santo a tus apóstoles cuando oraban juntamente con María, la Madre de Jesús, concédenos por intercesión de ella servirte con toda fidelidad y difundir con la palabra y el ejemplo la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu de Jesús resucitado descienda abundantemente sobre nosotros y sobre todo el mundo, y que sus dones nos renueven y estén siempre con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, a nuestra Basílica de Santa María de Guadalupe. Hoy le damos la bienvenida de manera muy especial a la Fraternidad Iberoamericana, que año con año se hacen presentes con su ofrenda de flores a la Santísima Virgen de Guadalupe. Este día, con toda la Iglesia, celebramos lo que podríamos llamar la culminación del misterio pascual, el don del Espíritu Santo a todos nosotros, enviado por Jesucristo resucitado. Pidamos al Señor que el Espíritu que Él nos da nos renueve verdaderamente desde lo profundo de nuestro corazón. Y esta renovación, como escucharemos en el Evangelio, significa el perdón de nuestros pecados. Pidamos, pues, con humildad, con sinceridad al Señor, que nos libere de nuestras culpas y nos reconcilie con Él, diciendo: Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo.
Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de la festividad que hoy celebramos, santificas a tu Iglesia, extendida por todas las naciones, concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elemitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes, y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su lengua, en su propia lengua. Palabra de Dios. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra llena está de tus criaturas. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Envías tu espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Sea glorificado para siempre y se gocen en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor.
De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. Palabra de Dios. Thank you.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Palabra del Señor. Cincuenta días después de haber celebrado la resurrección de Jesús, concluimos hoy el tiempo de Pascua. Pentecostés es el fruto más sabroso de la Pascua, es el envío del Espíritu Santo. De esto nos hablan las lecturas que hoy hemos escuchado, cada texto resaltando diversos aspectos de un mismo misterio. Se resalta de manera particular que el Espíritu Santo es el don que el Señor resucitado hace a sus discípulos para que estos puedan continuar la misión que Él comenzó. San Pablo además nos explica que el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros de múltiples maneras, siempre para el bien de la comunidad. Al texto del Evangelio se le puede llamar el Pentecostés del cuarto Evangelio, este que hemos escuchado. Es la narración de la transmisión del Espíritu a los discípulos, recordando la escena de la creación del hombre. Cuando nos dice la Escritura, entonces el Señor Dios formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Podemos subrayar este dato de la comunicación de la vida al hombre para insistir en que el don del Espíritu Santo es el momento culminante de la obra de Cristo en sus discípulos. Los ha elegido, los ha llamado para estar con Él. Les ha enseñado su doctrina, los ha redimido y glorificado por medio de su muerte y resurrección. Y ahora los hace hombres nuevos, soplando sobre ellos un nuevo aliento de vida. Solo con esta renovación vital, ellos podrán ser capaces de continuar la obra de Cristo. Así, el evangelista San Juan nos ayuda a profundizar en el gran acontecimiento que podemos experimentar en la fe.
el don del Espíritu Santo. La recepción del Espíritu Santo hace pues a los discípulos personas nuevas y podemos decir recreadas. Los libera de su vieja condición de hombres temerosos, tristes y encerrados, y los prepara para asumir nuevos desafíos. De hecho, el Evangelio de Juan vincula este acontecimiento con el envío a la misión. A partir de Pentecostés, la nueva fe se difunde por todas partes, por la predicación de los apóstoles. Pentecostés marca, por decirlo así, el inicio oficial de la Iglesia. Un acontecimiento fundamental y trascendental, como lo fue Pentecostés para la Iglesia universal, ha sido para nosotros la aparición y la presencia de Santa María de Guadalupe en nuestra patria. Al acontecimiento guadalupano podemos llamarle con toda razón el Pentecostés mexicano. María, que está estrechamente vinculada a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo, porque ella es la mujer llena de Dios, llena de gracia, llena del Espíritu Santo, nos prepara también para recibir a Jesús y para recibir al Espíritu, apenas unos años de consumada la conquista de México. Y a partir de ese gran acontecimiento, Huitlamahuitzoltica, como le llamaban los antiguos, de sus apariciones aquí en el Tepeyac, podemos hablar, comenzó la Iglesia en América. Así como en Pentecostés estaban los discípulos, estaba María, empezaba la fe, es con la fuerza del Espíritu que empieza a difundirse por todas partes. Aquí podemos hablar del nuevo cenáculo del Tepeyac, desde donde la nueva fe empezó a difundirse por todas partes, gracias al don de Jesús y del Espíritu Santo. Los discípulos se prepararon para recibir al Espíritu Santo, estando en oración en torno a María, la Madre de Jesús. Hermanos, nosotros hoy estamos aquí, también en oración y en torno a María, la Madre de Jesús, que ella disponga nuestros corazones para recibir el gran don de Dios, su Espíritu Santo, que nos vivifique interiormente y haga de nosotros hombres y mujeres nuevos y recreados, capaces de asumir nuevos desafíos y de vivir más profunda y coherentemente nuestra fe. Que así sea. ¿De pie? Nos ponemos de pie y hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, e invoquemos a Cristo, que sentado a la derecha de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y pidámosle que lo derrame sobre la Iglesia y sobre todo el mundo. A cada petición decimos: envíanos tu Espíritu, Señor. Envíanos tu Espíritu, Señor. Oremos a Cristo, el buen pastor de la Iglesia, que nos mereció la efusión del Espíritu Santo, y pidámosle que sean iluminados por este mismo Espíritu el Papa Francisco, nuestro obispo Norberto Cardenal Rivera y los demás pastores de la Iglesia, a fin de que conduzcan su rebaño por las sendas de la salvación. Oremos. Envíanos, Señor, tu Espíritu, Señor. Pidamos también al Señor resucitado, que envió su Espíritu en forma de lenguas para destruir la división de Babel, que congregue en la unidad y conceda la paz a todos los pueblos y naciones del mundo. Oremos. Envía tu Espíritu, Señor. Supliquemos al vencedor de la muerte que envíe el Consolador a los que sufren, para que encuentren fuerza y consuelo en la contemplación del misterio pascual y les dé la firme esperanza de que están llamados a la resurrección y a la felicidad de su reino. Oremos. Envíanos tu Espíritu, Señor. Pidamos al Hijo de Dios, que desde el Padre nos ha enviado el Espíritu Santo, que este mismo Espíritu nos recuerde constantemente sus palabras y nos dé la fuerza que necesitamos para dar testimonio de Él hasta los confines del mundo. Oremos. Envíanos tu Espíritu, Señor. Terminemos nuestra oración pidiendo al mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, que permanezca en nosotros y nos disponga así para ser piedras vivas del templo eterno de Dios. Oremos. Envíanos tu Espíritu, Señor. También pedimos por nuestros hermanos de la Fraternidad Iberoamericana. Oremos. Envíanos tu Espíritu, Señor. Pidamos al Señor que envíe su Espíritu sobre todos aquellos hombres y mujeres que hoy deben salir a votar en diferentes lugares de nuestra patria, para que el Espíritu les ilumine y esta votación la hagan con inteligencia, con responsabilidad. Oremos. Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo y haz que quienes nos disponemos a clausurar con la solemnidad de hoy las fiestas pascuales, renovados y fortalecidos por tu Espíritu, vivamos continuamente la novedad pascual y lleguemos también a las fiestas de la Pascua eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de este sacrificio, y haz que nos descubra toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos al injertarlos en Cristo tu unigénito. Este mismo Espíritu fue quien al nacer la Iglesia dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre,
Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el día santísimo en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, en particular a tus hijos de esta fraternidad iberoamericana, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pidiendo al Señor que nos dé su Espíritu, que nos hace orar, como dice San Pablo, dirijámonos a nuestro Padre, movidos por este mismo Espíritu, según la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu del Señor resucitado, dense un saludo de paz.
Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Dios nuestro, tú que concedes a tu Iglesia dones celestiales,
consérvale la gracia que le has dado para que permanezca siempre vivo en ella el don del Espíritu Santo que le infundiste. Y que este alimento espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Buenos días. Me siento personalmente una privilegiada, orgullosa, y para mí es un honor estar aquí en este lugar sagrado, frente a la Virgen de Guadalupe y rodeada de todos ustedes. Y tengo el placer de representar a Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid y presidenta de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, a quienes hoy represento. Les voy a dirigir unas palabras en nombre de la alcaldesa de Madrid. Queridos amigas y amigos mexicanos, me siento inmensamente feliz de poder enviaros un año más este cariñoso saludo como alcaldesa de Madrid y copresidenta de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. En esta ocasión, a través de Margarita López, quien actúa de mensajera y depositaria de estas rosas. Estas flores tienen una hermosa historia que conozco bien y deseo de corazón que sean emisarias de los sentimientos de unión, de amistad y de solidaridad que históricamente y hasta el día de hoy se mantienen entre nuestras dos ciudades. Estoy realmente encantada de poder colaborar con vosotros para mantener viva esta tradición, que ha sido capaz de conservarse de forma ininterrumpida desde el año 1955, porque esta es una alegre celebración del pueblo, una fiesta de los ciudadanos y ciudadanas que nos hace sentirnos realmente hermanos, muy por encima de las distancias y del tiempo. La ciudad de Madrid se siente honrada y muy feliz de poder festejar con todos vosotros y todas vosotras este día tan especial. Y la entrega de estas rosas, estas flores madrileñas, es fiel reflejo de nuestro reconocimiento por la solidaridad y colaboración que siempre hemos recibido de parte de los ciudadanos mexicanos, a quienes siempre sentimos como ciudadanos de Madrid. Mi agradecimiento es para todo el pueblo guadalupano de México por su dedicación para mantener vivo este acto, destacando especialmente el trabajo de la Fraternidad Iberoamericana, de la Asociación Nacional de Charros, del presidente de la Junta Española de Covadonga, así como de los centros españoles que se encuentran aquí establecidos. Os aseguro que cuando llegue el 12 de octubre, en que celebraremos el Día de la Hispanidad, vamos a sentirnos igualmente unidos con el caluroso abrazo que nos traerán vuestras flores viajeras y estaréis todos de corazón en el acto que se celebrará en la Basílica de la Virgen del Pilar. Quiero haceros llegar mis deseos y los del Ayuntamiento de Madrid para que disfrutéis felices de esta celebración y mucho éxito en todos los momentos de vuestra vida, para que entre todos podáis hacer una ciudad más próspera, solidaria y llena de armonía. Un abrazo muy fuerte y un cariño desde la ciudad de Madrid. Manuela Carmena. Gracias. Ha sido ya una larga y hermosa tradición este intercambio de bellas flores entre México y España. Con mucho agrado, en nombre del Cabildo de Guadalupe, recibimos estas flores aquí en honor de la Santísima Virgen de Guadalupe y le pido a nosotros, haremos llegar nuestra gratitud a la señora alcaldesa, pero le pedimos que personalmente también le dé nuestro agradecimiento.
Que Dios los bendiga a todos. ¿Quieres ponerles ahí sobre la columna? El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Vayan a anunciar la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Gracias a todos los de la Fraternidad Iberoamericana y a todos ustedes aquí presentes. Que el Señor los bendiga abundantemente y que pasen un buen domingo.